cabrones en... ya, está un poquito duro ahí sí, sí, sí yo estoy bajito yo no escucho bajito sí, sí ahí está, ahí está. aquí estamos hello su, su hello, hello, hello. mira cabrón ¿qué pasa? esas es son la, la, las trompetas de la Roberto muerte Roberto Cacru en Instagram el Cuido Podcast en Instagram en Facebook y en todas las plataformas de podcast estamos en YouTube si no quieren seguir en YouTube eh, síganos eh... Coño, tengo, tengo... Tengo saludo, tengo saludo, antes de que se me olvide. Saludito a Waco. Es mi vida. Es de... de... <laughs> mi vida. <laughs> es <¡En> mi vida. <laughs> Mira que está aquí, ¿Sí? Bellaco. oye señores, ¡Vale! Y señores, tenemos a Bellaco Valentín de vuelta. ¡Ay! Tienen que faltar todos estos cabrones para que me inviten para no, acá. No, estás equivocado. Me tenían como yo lo pidieron, estos cabrones. Ustedes lo pidieron y nosotros <laughs> le dijimos a aquellos dos mamabichos que, que se sientan en este lado. la noche libre. Cóganse la noche libre que el bellaco hace falta en el cuido podcast. Los que no Eso están hace. aquí son los que te boicotean verdad? Sí. sí. Te, ponen la que que te, te ponen el pie, lo no, que te ponen el pie. No, 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 porque la tú mala. sabes que. Sí. Ay, Nosotros ay, le dijimos a ellos que vamos tanto, a grabar mañana. Tanto cariño que sí. yo les tengo. Oye, Maxibel, eh, en YouTube se llama Mexibel Jorge. Saludos a Mexibel Dios mío, ¿sí? no sé cómo llegué a ustedes, pero son los mejores. No sé cómo no sabía de ustedes antes. Me tienen viendo un maratón del cuido hace varias semanas. Muy bien, Mexibel Qué lindo, un aplauso para ti. Canta un nombre bien rico, ¿verdad? Canta que nombre más rico. Oye, Tamega Underscore, Tamega Underscore, si, eh, nada. Y Hashtag Taco, en la avenida Uy. Main North, número 7, a las luces de Plaza del Sol, con el número 787-798-5489, este, mañana nos abrimos, para que sepan. ¿Qué día es mañana jueves? Mañana es jueves. ¿Y por qué? Porque es, es Día de Acción de Gracia. Ok. Volvemos el viernes, Yo no sé Black qué día, ¿eh? Friday, señoras y señores, si así el Divino Creador lo permite. Eh, y quiero enviarle un saludo a mi gente linda de eh, enviarle un saludo de cabrón. cotorra dura que me, que me llevaron esta camisita al negocio la puedes usar para tu diario la puedes usar para ir para el shopping y la puedes usar para pa la playa así como que para pa la playa sí, para sí. saltar <laughs> para saltar también. cotorra <laughs> cotorra si no me equivoco creo que seguro claro que sí

Mm. Este, bueno, tiene una foto aquí, me salió una hernia. Y, ah, no y en el centro del ombligo, una cosa cabrona parece. Yo creo que es que te están haciendo un bicho por ahí. No, para mí que es un pitón. <laughs> para mí que es un, la bichuelita me está saliendo por ahí, me quise, quise guiar de fortachón. ¿Qué fue lo que hiciste? Papi, me trepé la gata acá arriba porque era chiquitita. ¿Y cuánto pesaba? Ay, como 110 libras. Ah, pues te caro. la trepaste ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, es cómo, es esa, cómo es esa, cómo es esa, cómo es Papi, esa, cómo esa. Papi trepado, parado, gordo pero tú, ah, pero tú le estabas lambiendo el, ah, todo, ah, el, el ah, la pared. Pared. Tú vives tono. en el en casa de techo, de techo alto. ¿Cómo? Que tú vives no, no, en casa no, no. de techos no, no, alto fue un porque hotel, Fue motel, fue motel, no porque le estaba arrodillado. No, no, no. No, no, él parado, está parado porque hizo parado, fuerza. Parado, hizo tía, fuerza. Él la cargó tía, aquí a fuerza. Es que sentí todo cuando se me brotó el ombligo. O sea, y, yo sentí como. Y no paraste, obviamente. No, porque yo no. Porque cualquier cosa vale más que a una miel de hernia. ¿Quién se ha muerto de una hernia en la barriga? Nadie. ¿Quién hacía esa llave en lucha libre? Eso es como si fuese una las ahí, donde el que Pero se retiró -el. El, el domingo. ¡Diablo! -el, que Oye, el gracias a Julito de All Star Valvera aquí arriba sí. y la gente de Central Embroidery, que son los que hacen las gorritas, CentralEmbroidery.com. Mira, Instagram, Julito y en Papito, Facebook. La, la cortina es, es de fondo, ¿viste, <laughs> papá? No, no, no para que la pisen, canto, no, cabrón. No la alfombra, ¿viste? No la alfombra, cabrón. Sí. <laughs> Continuamos. Muchachos. Espérate, antes que, antes que digas eso, que eso es algo bien importante y la gente quiere escuchar las primeras expresiones y la única de Roberto Cacruz después de ese challenge de el viernes de las 50 ah, chocé, alita. Pena, mano, Alitas eh, entre comillas. Alitas sí, entre comillas. Eso es así. Pero eh, tenemos una información muy valiosa para todos ustedes, así que les voy a dar dos segundos para que hagan screen recording. Porque no lo vamos a repetir más nunca. Desde esta semana. Vamos a estar en Patreon y cómo llega la gente al Patreon de nosotros. Pues van a van a la aplicación, bajan la aplicación Patreon y buscan el. En la Google aplicación en, en el App Store o eh, si es Android cuál es el Android Android Market. No Google Google Google, Google, Market. Google, Store. Google, Google Play Google Play Google Play, Play Store. Store buscan Patreon. Buscan Patreon, entonces buscan el cuido podcast y ahí van a ver eh, nuestra, nuestro, se llaman tiers, nuestro tier y la cantidad de dinero y lo que ofrecemos. Patreon en realidad es una plataforma que se inventaron para la gente que tiene podcast, porque obviamente esto, nosotros somos los dueños de esto, no nos paga nadie. Ajá. So, para que la gente nos pueda apoyar de diferentes sí. formas, eh, nosotros ponemos contenido extra, sí. exclusivo, que solamente va a salir ahí. Episodios, fotos. Segmentos que solamente son para ahí, y usted con su aportación, pues nos apoya. Nosotros le, le podemos enviar el sticker, le damos el contenido extra, le damos diferentes cosas. La mayoría de los podcasts lo tienen. Sí. Eh, y así que vamos para Patreon mucha gente lo ha pedido so, sí. y nos hemos tardado con cojones porque queremos hacer las cosas bien queremos hacer las cosas bien hemos, gochado, hemos, gra bro. hemos grabado un par de cositas este hoy después de esto también vamos a grabar otras cositas bien chéveres Entonces, ¿sí? y, y <laughs> no y, y tenemos unas cositas que vamos a estar enviando más adelante pero más adelante saludos del correo que votaron <laughs> ¿Ah? gracias gracias sí, puede, por nada cabrones puede, cabrón, puede cabrón, que, que sea, puede que pirata, sea tan... pirata tú y los amigos tú. <laughs> yo, mámense un bicho Mámense un bicho Yo dije Roberto Cacro el cuido Porque vamos a botarle También la <laughs> mascarada Mame, Mámense un bicho Mira pirata. anyways Vayan al App Store Busquen el cuido Ya lo pueden buscar Ya lo pueden buscar ¿Verdad? Cuando ellos escuchen esto Ya deben En el search El cuido podcast Y aparece ¿Verdad? Puede ser. Sí. Este. O y si no pongo el link aquí abajo, super, el, sí. el link yo lo voy a poner super abajo sencillo en la descripción y, del video. Y vamos para encima, esperamos su apoyo. Es como un OnlyFans, pero básicamente para, conten para content creators. Oye, tenemos una foto. Sí. La primera foto que vamos a subir es de un integrante del Cuido sin camisa, amarilla como la gente lo quiere. Mira, enseñando Los su, pectorales. Su, sus pectorales, sus molleros, sí. María. sus abdominales, sí, su vejiga, sí. uy, para todas esas damas sí. donde nace pelo. Donde nace en la raíz se del va bicho. Ver, se, <laughs> va a... <laughs> se va a ver, se va a ver eso ahí. Eso se llama la raíz del bicho. Venimos sucio, venimos sucio para, ah, para sí, cabrón. Ahí, es, sí, ahí no hay regla. Sí, sí, sí. Te lo dije, yo te lo dije por el día, papá. Venimos ahí. Sucio. Mira, yo, yo, te, yo le voy asqueroso. a decir algo rapidito. Si usted es tan, este, tan charlatán, tan, ¿cómo se dice? Otra palabra que se asimile a charlatán. Sí, sí, sí que, Tan eh, puerco, tan cabrón. Pelado. Y por favor, me, ponme esto aquí arriba. Y usted paga 20 dólares por ver a estas cuatro cacatúas movien <laughs> moviendo el culo, porque sí, parece que tienen culebrilla mí, en sí. el culo. Si usted paga 20 pesos por eso. Usted puede pagar el tier de nosotros, que es más bajo claro, que eso. Y a usted esquina. le va a encantar. Mira, esa, esa mejor calidad, mejor calidad. Claro, mira, mejor cabrón, calidad. Cabrón, esto en serio. Esa, es, 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 ¿Eso es el... Patreon eso una eh, OnlyFans, 20 pesos, cabrón. Mira. Sí, olvídate ah, no, no, de eso, no, gordito. No, no. Olvídate de eso. Le están faltando el, el respeto al dinero. Y vengo robando, con eso ahorita. Vengo con, con eso ahorita de lo de la falta de respeto al dinero. Pero sí, si pero, so, pero, pero antes. Suben si 40 fotos al día con un camel cabrón, todo y No, Ajá, eso es lo que no entiendo. Tienen que para que valga la pena pagar esos 20 pesos que no lo vale, mejor pagar el de nosotros. El de nosotros. Es que ellas, no Es pesos que eh, Claro, ellas tienen que estar haciendo tijería, cabrón. Ahora, yo hago lo que sea por 20 pesos. Así que ustedes deciden. Yo hago lo que o sea, 20 pesos. Mira, eh, estuve en el challenge de Crazy White Swing de Levita ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, papi? Me comí 27 o 28 alitas, algo así, no, no, así? No, no recuerdo Pero miren lo que pasó Yo voy a yo voy a decir esto y juzgue usted Claro Juzgue usted y... Yo llego allí Sí Sacan dos bandejas eh, mm. de pollo De pollo de pollo de, pollo. Sí, de pollo déjame darle para atrás antes de eso mi manager Julito de All Star Barber sí. me dijo hay un challenge de alitas sí. 50 alitas 40 minutos y yo dije coño yo creo que yo puedo hacer claro. eso claro yo voy a ti yo iba a ti también caramba. entonces todo, todo, pues todo. me apuntaron sí. tres semanas antes uh -huh. y yo cogí porque tampoco voy a ir a lo loco sí. claro. y llamé al sitio y le dije dame 12 alitas empanadas para llevar y me grabé y aquí arriba ustedes ponen ese video Okay. Me grabé comiéndome 12 alitas empanadas a ver cuánto yo me tardaba, ¿verdad? Y me tardé 3 con 36. 3 minutos 36. ¿En 12 alitas? 12, en alitas. 12 alitas. ¡Wow! Eso es so 30, 30 segundos por alita. Una normalidad. No me digo, so, so yo dije más o menos. Si so yo dije, ¡wow! Coño, si me 3, 36 por 12... So, hago eso por cuatro, un poquito más, o me las como en veinte y pico, veinte minutos, porque me imagino que voy a ir más lento con, Exacto. con el tiempo. Exacto, mientras te llenas. Pero cuarenta y... minutos es más que suficiente. Suficiente. Con todo y eso, la semana de arriba de esa, me quedaba una semana, yo dije, voy a comprarme dos más, para asegurarme. Me compro 12 más y vuelvo y lo hago. Claro. Y vuelvo y hago 3.30 y pico. Hay fotos, hay fotos de esas. Ah, o sea, hay video, cabrón, hay video. Es verdad, es verdad. Está bien, mira, mira, el es el video, cabrón. No, perdona, perdona. En, en, cuidado si no se acabó, porque sí. llevamos hablando un rato. <risa> <risa> Entonces, pues yo, pues yo estoy confiado. Sí. Pedí dos diferentes <laughs> órdenes, del, di, dos diferentes días del mismo sitio, alitas empanadas, y las dos veces me las comí en 3.30 y pico. Ok. Y yo, chévere. Cuando yo voy ahí. Y veo esto este pollo. Yo dije, pues, ¿para el carajo? ¿Tú veías, tú veías algo raro. ¿Tú viste algo raro? ¿Te sentiste incómodo cuando viste todo ese pollo allí encima? No, no porque no no lo como que no lo vi. No lo, lo estaba viendo, pero no estaba observando. Ok, ok. Cuando empezamos. Sí. Que yo cojo la primera alita, que es una flat. Que es la de los dos palitos. Sí, te compraron con la primera. Yo cogí ah, la primera. Y estaba caliente. ok. So I, I, yo tenía dos técnicas de sacarle el pollo a las alitas. Sí. Una es la técnica sombrilla. Sombrilla. Se llama. Tú coges la alita flat por el lado más grandecito, donde están los huesos pegados. Por el grandecito, hay un grandecito y uno finito. Por el grandecito la pinchas con los dos dedos y empujas toda la carne para el otro lado. Y se sale todo el pollo entero y se quedan los huesos solos. Y ahí tú te metes toda la alita completa, la carne sola. Y te la traga. Okay. Wow. So, eso lo hace. Menos de 5 segundos te como una lita. Sí, eso es lo que lo, lo, los profesionales hacen exacto. Eso. Vale. Pero como estaba caliente, <coughs> pues yo iba a hacer la otra técnica, que es que te la metes completa en la boca, pi cierra. Y jalar los dos huesos, se llama fishbone. Jalar fish los bone. dos huesos para afuera. Eso es más o menos lo que tú haces con las cricas. Ahí, exacto. Te pa, la exacto, metes ahí, en la pa, boca y, pa, y pam. Le, abro, le abro el bembalo. Es la cosa. Cuando está dentro de tu boca. Es la cosa. Claro, que no. Puñeta. Esas dos Diablo, técnicas yo la usé. Esas dos técnicas yo las usé en la práctica. <laughs> ¿Por mi madre que tengo hasta flujo. Perdóname, que Flujo tengo... en dónde? Ah, <laughs> <No> la garganta. <laughs> no ah, porque antes de venir para acá te estaba robando una crica. No huele, no huele a flujo. Qué rico. Tira tu gabel, tira tonga, tira tonga Sí sí, bueno, sí, no. sí, 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 le sí. sí. le Me salió dos pelos le <laughs> Plínaró <laughs> <ladron> <Economía> no de verdad. El <opposite> <ald> <laughs> Diablo. Dos pelos salieron volando Discúlpa, ahí. Disculpa, papi. Continúa. Pues yo hago el fishbone. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me meto esa alita, la primera en la boca, no me cabe en la boca. Okay. ¿Cómo? So, ahí Yo digo: esto es una alita que no es normal. Pues no es y una alita, es una lota es no, como, no, como una bola lo... de pavo, como un una la... uh, ajá. Y yo y como no me cabía en la boca, pues yo dije, pues para el carajo, pues la partí, pap pap y empecé a comer. Y tu ¿verdad? técnica se jodió, ya ahí. Bueno, por no, lo... ya le está totalmente desconcentrado. No, ahí pues yo dije como que coño, Qué esto horrible. está bien grande. Sí. Entonces, pero nada, entonces la, la de Todavía en este momento tú ibas a ti. Sí, ahí okay. yo estoy, olvídate. Entonces, la de los la de los muslitos se llama la maquinilla. La maquinilla. Tú le metes los dientes, le das vueltas caca caca, ca, sin despegar okay, el diente okay. para que toda la carne se te quede dentro sí, de la boca soy. Ajá. y después jalas para la izquierda. Eso es como, como cuando tú metes una mazorca en un taladro, sí, un taladro exacto, y, te, y te Pero, ¿qué pasa? Que en una, yo estoy haciendo eso, ¿verdad? Pam, pam, pam. En una yo cojo un canto de pollo. Sí. Cabrón, todas las alitas no tenían forma de alita. Eso, eh, eran, eran como una forma rara de unas bolas de pollo. Sí, sí, Eso sí. eran caderas como con si hueso empanada. Como si lo hubieran Eran creado, caderas de, yo, de eh, cabrón. Botante, botante, La real, y siete, la real, pobre, es, y, siete, lo puede, y lo pueden ver aquí, ¿verdad? Lo están sí, 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 sí. Eran caderas de pollo con hueso empanada. Mira tú. Vas punto, punto, no eran alitas, cabrón, no eran alitas. Vayan a Kentucky y pidan pechuga. Y eso es lo que están dando de papi. la crunchy crunchy. No, no, no. De la regular ahora mismo. La, la, las pechugas de ah, que sí. son así cabrón. Otra cosa también. Es una exageración. Eso. Oye, yo trabajo en cocina y, y yo sé. Eso estaba doble empanado. Uh -huh, punto. Uh -huh. Estaba doble empanado. Eso, Ellos la hombre. frieron, la sacaron, esperaron que se enfriaran y volvieron y la frieron. Estaba doble, doble empanado. Eso no es que sentía la grasa bien cabrón. Por eso tuve que Cuando yo me, yo me comí una cuando se acabó la competencia, cabrón, estaba de más, tenía Había... mucha grasa, doble empanado, punto. Ya. Ok, déjame. Cuando yo cogí un canto de pollo. Digo, y no estamos metiendo excusas. No. O sea, el challenge este igual puti solamente lo han hecho dos personas. Pero no son Pero, pero, pero no vamos, vamos a al real, vamos no a real. Así. No, no. Las alitas no eran pues así. Pues yo cojo, saco una, ¿verdad? Lo que yo creo que es una alita. Pero como tiene una forma rara, yo la rompo. Y era y una cuando pechuga. Yo lo miro, era una pechuga. Ah. ¡Una pechuga de pollo! ¡Una pechuga de pollo! Y yo, le, y yo le digo al tipo, esto es una pechuga. Y él sí, papi aquí damos mucho. Pero es que, que el cabrón, challenge no es de pechuga. Cabrón, sí. Y yo te hago una pregunta. El challenge es de alita, cabrón. Murlo, murlo y ala. Ah, exacto, porque el challenge es de alita. Eso, eso es legal que metan murlo. O sea, la alita. La... Porque puñeta, si yo hago un challenge de alita es alita. Sí, pero recuerda que la alita es todo. El muslito Mentir y la plata. tiene las dos. Lo que la... pasa es que eso no era un muslito, eso era un muslo Exacto. full size. No, cabrón, Pues no sé. ahí, ahí, en ese momento cuando yo cuando yo vi la pechuga, yo dije, "Pues me jodí, me jodí porque me tiraron a joder, como quiera me comí la pechuga, estaba seca con cojones." Qué horrible. Y seguí comiendo comiendo y ya yo sabía que no iba a poder más, no porque estaba lleno, sino por ahora que tú dices eso, me caigo en cuenta Tenía tanta grasa como en la garganta, porque en una yo cogí un canto de cuero que se salió solo y lo mordí y era como una esponja de grasa. Claro. Cuando lo mordí, me, me bajó no una pinza de grasa por la garganta y yo dije, puñeta, voy a vomitar. Pensé dejarme vomitar para contenido. No no, 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 no. Dije, me busqué ese juego. No, no, no. no te hubiera no, no, no. quedado me cabrón. Yo me voy a vomitar aquí. Te <laughs> hubiera quedado Habrón? cabrón. Y me paro así encima de todas las alitas. ¡Eh, ¡Oh! hey, ¡Qué rico! ¡Ay, quiere que sea un challenge to es life! La... Eso es life. Oye, y por cierto, de nada, porque tuvieron los más live en un challenge de alitas que ellos han tenido desde que están en el Challenge. ¿Verdad? Te correcto. lo dijo. Más eso espectadores. Es me, lo di me lo dijo alguien y me dijo, muchachos, si eso es el número para ellos, eso era uh. Así que felicidades Duro. a ustedes. Papá, pues, cabrón, mamá, ya terminaste. No, pues entonces. No, quiero decir esto. Después que me salió esa esponja de grasa, que yo dije, me voy a vomitar aquí, yo le dije a los muchachos, tírenme la toalla porque no voy más. A mí no aceptó. Sí. ¿Qué? Ah, coño, me gustaría ver. Bueno. Eh, me tiraron la toalla. Sí, porque y... ya nosotros sabíamos que ya en los ojos yo le veía sí. que no podía más nada. Y nosotros cogimos, tiramos la toalla. Y después de eso, yo me comí un flan de Bailey de allí. Me bebí un una Coca-Cola. De Bailey's. Un flan de Bill. Estaba bueno. Una Coca-Cola y un Sprite. Y después me fui para Taco y me bebí dos Frozen de Pama. Hey, no sé cómo lo hiciste. de Pama. Y porque no estaba lleno, cabrón. No paré porque estaba lleno. Porque, cabrón, paré por toda la grasa que tenía. Y ahora que tú dices que es doblemente en yo no sabía ese truco sí, de, de. Claro. Para que, pa que esté más crunchy. Eso fue lo que pasó. Papi, Como ¿cómo? quieras, tú sabes, me metí en la cancha. No estuve hablando de, tú sabes, de, de, de la esquinita. Vas a poner, la, vas a poner la, la foto de Jugué. antes y después, la que tú pusiste. Ah, puedo poner la foto de mi barriga después del challenge. Ah, ya Rápido ya... después y al otro día, para que vean. Eh, son nada, mi récord es 5 y 1. Uh -huh. No, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Hay un sitio en Bayamón que vende las alitas a peso. A peseta, perdón. Uh -huh. Los Martes. Uh -huh. Vamos, vamos a comprar 50 litas y tú vas a hacer ese challenge y porque nosotros aquí. tenemos claro que probarle que sí. a, esta, a esta gente que nos está viendo que sin que nos pongan el pie el hombre se come las 50 claro. litas en menos de lo que sea del va, tiempo va, que sea. Lo da. mismo que ellos dicen 40 minutos, lo no. mismo que Oye, pero caballito, bueno, juzguen ustedes, nosotros no, ya Ahí nosotros está el video, me comí 12, sí. No, y la foto sí. también, la foto que tú sales de esa foto y nosotros no lo vimos porque porque Bellaco estaba allí, estaba allí, estábamos todos allí. Pero... Eh, la, eh, me estaban diciendo que la gente estaba comentando sí, en el live. Eso sea, no son alitas. sí, claro Eso son presas de pollo regular. Sí, él constantemente estaba diciendo: ah, es que aquí servimos mucha tarde, sí, sí. que si esto. Sí, eso, pero... la gente que estaba en la mesa eran más pequeñas yo. puedo insultarlo, yo ah. lo conozco a él. No, 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 no le insultó. No. No, no, no. Oye, no, no lo no. Oye que, que Dios lo, lo, bocele, que Dios lo bendiga Oye, siempre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de lo grabé. Es más, míralo aquí. Oye, y unas buenas alitas, de verdad que son unas buenas alitas. riquísimas. Pero el challenge no no, es para el challenge hoy, no, de verdad que no. Sepan que, que si van a hacer el challenge, no son las alitas que van cuando van a comprar las regulares. Sí. Son sí. unas alitas especiales. Oíste, cabrón. <risa> <risa> Tú sabes quién soy yo. ¿Tú sabes quién soy yo. Te perdoné porque no andaba enmascarado. Cabrón, charlatán. Déjate que te veas enmascarado por ahí. Mira, Pingazo yo no puedo creer la cara. Que, que se metió esta mujer a, a OnlyFans para eh, enseñar nada. No, se ¿Quién? metió, se ¿Quién? metió Mimi Natalia, Natalia sí, Rivera, vale. no son Mimí. las cuatro en uno. Ay, Natalia Rivera, Mimi, Jackie Fontane y Normales, eso yo lo espero. Catering de la Caterine belleza anguera. latina. Que cabrón, esas Jackie cuatro. Fontane es como la feita del corillo. Jackie Fontane es la sí. non grata. Sí, sí. La que la que las otras hablan de Pero ella. Pero esas chiquitas no mojan. Sí. Sí, sí, pero cabrón. Si, pero si tú ves ese video, tú crees que Tiene de un de... pelotón. Mera. Sí, pero cabrón. Después de ver ese video, o sea, tú crees el que video, no lo he visto, papi. No se mueve bien. Cabrón, mira eso. <ríe> mira, <ríe> mira, 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 mira. Ella es la de la derecha. Cabrón, malísimo. Malísimo. ¿Qué es eso? Claro, parece eh, que eh, tiene piquín. Y mira la otra. La, la otra es como si estuviese haciendo ejercicio. Mira la boca esta, estúpida. Sí, esa es la que, me, la que nos bloqueó el cuido. Ah, la verdad. Sí. Te voy a decir por qué bloqueó el qué cuido. Ridícula. Que yo no sé por qué. Porque, porque ella se ve de lo más nice. Sí. Y vale. un día, nosotros no bueno, Si le dijiste, si le dijiste espérate, puta espérate, o algo no, así. No, yo no le dije ningún puta ni nada. Un día, <laughs> dime tú si tú me bloquearías. Tú siendo ella. Dale. Un día, ella estaba en su Instagram claro. y puso... Eh, bonito Domingo, uh -huh. ¿qué están haciendo hoy? Y yo escribí eh, buscando a, a una casada para meterme con ella. Ok. Ah, y ella cogió y me bloqueó. Pero ¿en qué momento le escribiste bloqueó? eso? Bueno, cuando pasó lo de. ¡Ja, ah, pues. <laughs> pero adiós! <laughs> ella es la única que puede ver Domingo. Sí, sí, sí. Yo me imagino así no, qué cabrón, que tú le dije. Que... <laughs> yo quiero que ustedes me vean. Mira, usted es Natalia. Mujeres, usted no tienen necesidad de ser... ¿Cómo se llama eso? Con uno como que se exagera. Sí, 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 exagerada, exagerada. Mire, eso es natural, mujer. Ese toto como quiera llama la atención. Ah, qué rico. Sos todo como quieran llamar la atención, usted no tienen que ser... Cabrón, obrantín, y son mujeres y la, obrantín, la, obrantín, la, obrantín, la, la, la verdad. La verdad es que son las cuatro, son mujeres bien, bien bonitas. Claro, que mujeres tan buenas, no, no, no tienen necesidad. No, la otra es Han, han hecho ¿Cuál? Que, Jackie, la, Jackie, Jackie, Jackie. Han Jackie? hecho no, algo sí. que, cabrón, que la gente le, le coja repelillo. Claro, papi. Se comportan de una manera que, sí. pues, obviamente, ustedes se comportan como les los cojones. y yo me comporto como sí, los mensajes de Ya todo el mundo sabe lo que usted da. Claro. Eso es lo que yo estaba diciendo Ay, en el episodio hace como, hace como medio dos meses sí. que, que yo dije: si tú ves a una mujer que postea fotos del culo todos los días, que no uh -huh. está mal, tú postea lo que te claro, dé la gana, claro. pero bien. cuando tú la ves por ahí, le, si le... tú eres un, lo, un viejo loquito, le vas a decir, enséñame ese culo, cabrón. Claro, y lo tienes lo que ahí. hacer buche. Tienes que hacer buche porque está enseñando el culo. Porque si eso es lo que estás vendiendo. Bueno, no sé. Es como si, como el Gante cuando estaba que le diga, eh, a rayo, bellaco. Sí, Gantel. como cuando, 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 cuando chenten ven por ahí, le dicen huele bicho siempre exacto, que lo ven. Exacto, exacto. ¿Qué sí, él va sí, a decir? Sí, no sí. me digan huele bicho, cabrón. Pero si eso es lo que tú estás vendiendo. Sí, 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 claro. sí. Tienes razón, Tienes razón. Pues ellas tienen, ellas tienen que hacer buche. Lo que pasa es que recuerda que también muchas de estas mujeres... Sí, obviamente sin, sin juzgar Y lo digo con todo el respeto que me caracteriza Usan la carta de la mujer cuando están hablando ¿Sabes? Cuando ah, claro. cuando le dicen este Cosas así, ¿me entiendes? Sí. Como que, hecho pero pero sí en tu Instagram Yo lo que veo es el culo Y yo te y yo no lo voy a decir, pero si una persona te lo dice Pues yo entiendo que tú, a ver cabrón, yo No sé, vivo. a lo mejor te molesta Pero, pero pues Tú sabes no lo que sé, yo cabrón, voy a hacer, cabrón, y yo lo hacer, hacer y yo lo voy a hacer Porque hazlo, hazlo, esto me hazlo, tiene cansado Tú ¿no sabes como las mujeres ponen fotos de, de, de El cleavage, que se tapan más que los pezones Ajá, yo voy sí. a poner foto, yo agarrándome las bolas así, más que se ve así las dos bolitas así. <laughs> no completas, sino que más que la piel así, un canto. A ver si me la tumban. Porque okay, eso no es justo, cabrón. Ok, ok. Eso es justo. Mm. Eso no es justo. De que la mujer se tape más que los. Es como si yo cogiera, me, me tapara la cabeza el bicho y enseñara el tronco el tronco. Entero. El tronco, O te tapas las bolas y, razón, y la cabeza razón, y enseñas más que el tronco. Es exactamente tienes lo mismo. Tienes sí, sí, tienes sí, razón. Sí, 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 o te tapas una bola nada más. Cabrón, se les salen todos los bembes por el traje de baño, pero como tienen lo del medio tapado, está bien. ¿Ya? Pues yo voy a cogerme, por la cabeza el bicho y me enseño así el tronco. El tronco. Venoso, así doblado. Sí, exacto, 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 y la vena. Esa abrana. foto va para Patreon. Esa foto va para, Oye, para si Patreon. Oye, si quieren ver el tronco. 50 por 50, yo enseño el tronco. <laughs> <laughs> vamos para Patreon cabrón no y que oye una cosa que hay que dejar bien clara el, el only, déjalo bien claro por favor el OnlyFans no es solamente para pornografía también ¿eh? claro eso se no. abrió igual que igual que, que Patreon, igual que Patreon para, para para gente artistas creadores de contenido que son fanáticos de una persona bien brutal y quieren ver cosas más allá de, 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 de lo que es de esto oye ustedes Qué huevo. <laughs> Esto va para Patreon. Eso Mira, eh, la casa está mega, Mano, el OnlyFans es, es real. No es solamente para pornografía. Y ellas ella, ella no van a hacer pornografía, no critiquen eso. Uh -huh. Y si, y, y lo de los 20 pesos, pues usted debe decidir si quiere pagar o no, o no quiere pagar. Antes de yo grabar este episodio, yo me metí al link. Y lo pagaste. No, y tenían ya 1.600 followers, cabrón. Sí. Y, mano, felicidades por ustedes. ¿Y ¿Pero cómo ese video? No, eso fue en Twitter. Ok. Que lo pusieron. Este, porque ya mismo eso se va a piratear, cabrón. Eso ya mismo se va a piratear. Sí, es sí, sí, va a piratear. Sí, sí. Y nada, te, te botan de la página, pero ya hiciste el daño. <coughs> Exacto. Exacto. Este. Y nada, mano. Oye, un saludo también. Yo le... Nosotros llegamos aquí todos los miércoles, nos sentamos aquí sin libreto ni nada, todos es improvisar lo que hacemos todito, a hablar la misma todito. mierda. La semana pasada. Yo le dije a los muchachos, vamos a, cabrones, vamos a hacer como cuando empezamos, que no había, tú sabes, porque ahora tenemos como que una dinámica, aunque uh -huh. no hay libreto, pero al principio lo que estamos hablando mierda, y sal, salió el episodio 83, y Bazuco en YouTube puso, hacía falta el Cuido OG hablando sí. mierda nada más, oye. Eso es de pedir, Oye, y quiero pedir disculpas. Otra vez, ya, te guayate, ya, está Quiero pedir disculpas porque la semana pasada no estuvo un poco serio. Este. Ah, porque estaba de siervo. Sí, sí. Y no. Disculpa. Ahora estoy bien. Ah, y quiero pedir disculpas por otra cosa. Otra vez. Ah, no, te estoy disculpas. Mira que dije. Cabrón, Dije una noticia que era falsa, cabrón. Lo de Silver. Es, es el los sealers de Australia los de Estados Unidos ¡Oh! los de Estados Unidos Boricua, están duros sí que, que, no, que lo que leen es el titular yo lo que leí fue como que el título de no se no sí. morón no se morón, <laughs> no morón no amoron no, disparando de la vaquera. oye eres fake news como dice Donald Trump sí, pero no te venga a disculpar cuando eres, vuelva cabrón eres fake news no te venga a disculpar cuando vuelva porque es que está cabrón Avanza, avanza, avanza y ven, avanza y ven, avanza y ven. Ven, ven, ven. Mira ya, papi. Tampoco, tampoco, tampoco. Mira así, papi, ya. Yo he ido a Sirle una sola vez. No me gusta. Ah, en Sirle venden alitas. Puedes comprar el buffet y hacer el challenge allí. Cabrón, lo podemos hacer. ¿Y cuánto vale? $7.99 o $9.99. ¡Ave María, muchachos! Alitas ilimitada. Patreon. ese video va para Papi ¡Ave María! O sea, sería duro, cabrón, ir nosotros a comer a Sirle. Eh, buffet y alita para el combo. 50 alitas, vamos a tua. Papi, yo siempre voy, yo siempre voy a apoyarte. mira ¿Qué cabrón, siempre, ¿sabes, que, mi vida? ¿sabes qué pasó en estos días? ¿Qué pasó? La gente en Puerto Rico al principio, todo el mundo, cierren el aeropuerto, por favor. Tienen que cerrar el aeropuerto, por el favor. Ya lo y sí, ahora ya los ves. gringos dijeron. Ciérrenle el aeropuerto que esos cabrones están infectados. Caramba, madre que esos COVID cabrones están todo, infectados. Bro. Por favor, no vayan para allá. No son los de aquí que dijeron no vengan para allá. Ellos mismos están diciendo no vayan para allá, por favor. Qué cosa. Y lo, el otro día, el otro día. ¿Qué pasó el otro día? Hicieron un pulpar y había más de 70 personas ¿A cabrón ¿A en Luquillo. Y se metió el departamento de salud y le van a radicar que el dueño de la casa. Ah, del Airbnb. Oye, no hagan, no hagan fiestas ni parises, cabrón. Y si van a Mañana, que es el día de acción de gracia. Familia inmediata, mano, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pan, pan, pan. Si vas a ser un cumpleaños. Oye, si a ti no te gusta ni tu propia pe... familia, este es el momento de aprovechar, que no tienes que ver a tu tía, que te habla mierda, ni al primo tuyo que se exacto, pasa metiendo exacto. feca, y... ni un año otro. menos, un año menos. Oye, diez pesos, <laughs> un año menos para compartir. <laughs> cabrón, conmigo. y no, y que, y, 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 te ahorras chavo, porque tú sabes que esas cenas de acción de gracia valen un hueval de dinero. Costosa, costosa, no, costosa, costosa, costosa. Gente, lo compra con los cupones, pero <laughs> Mucha gente, discúlpame No, cabrón, y muchas panaderías no están haciendo el especial de Navidad de, de Acción de Gracias de... No eso. Como que para no promover la... Porque piensan que no quieren, porque piensan que no le van a pedir mucho, entonces no quieren hacer esa compra de todos esos pavos ah, y todos esos arroz y ah, eso para que o sea, después se le quede. Horrible, hecho sí. sí. No, pero podrían hacer como que tienes hasta hasta noviembre 25 para reservar tu comida de diciembre 25. No, porque estamos en giving Ah, que okay. es el juego? Ah, pensé que dijiste comida de Navidad. No, sí, sí, pero es, es sanguíneo. Ah, ah, pues mañana, perdón mañana. de nuevo. Perdón, 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 perdón. <laughs> Cabrón, mira, ¿sabes? Acho tengo, tengo, tengo una anécdotita bien chévere que a lo mejor tú me puedes. la parte de la PC del precio que viene? <laughs> <Es buena. risa> que tú a lo mejor tú puedes reaccionar a eso. El viernes estaba, estaba en Taco, uh -huh. que estaba eso bien chévere, obviamente tomando las medidas de precaución, solamente 13 personas dentro Siempre. del establecimiento. Y había una muchacha que, que cumplía años. Y andaba con otra chamaca. Yo estuve ayer viernes. Sí, pero por la noche tarde ya. Eran como a las nueve y media. Y yo le ofrecí un shot a ella porque cumplía año. Claro, vale, bueno. para, para, para darnos un shot de cumpleaños, qué sé yo qué. Y vino la amiga. Y la amiga también se sumó. Pero la, la amiga pagando, <laughs> sí, me imagino. Sí. Eh, bueno. <laughs> y después y después vino otra amiga más Pero, cabrón, entonces te, terminaron siendo cuatro entonces cuando yo puse dos vasitos ¡Qué horrible! Pichos, después puse tres y después puse cuatro y como que en la pichadera yo dije ah pues son cuatro verdad cabrón tú sabes lo que dijo una de ellas así quisiera estar yo ahora mismo no cabrón. sí, cabrón no, yo me quedé como no, que, no, que le gracia no. Gracias a Dios que Bellaco no estaba por ahí rondando escuchando. Te... Oye, si tú, estuvieses si tú si tú, si hubieses trabajado. Por comprensión <laughs> y ternura. <laughs> necesito, yo no necesito estar encerrado. Oh, me tengo. <laughs> pues vamos a suponer, Bellaco Valentín, vamos a suponer cuatro, que, tú que tú estuvieses sirviendo esos shots y ah. que ella diga. No te lo dijo a ti. Lo dijo al aire, al aire, al aire al Lo aire, dijo al aire, aire Así aire, quisiera aire. estar yo En cuatro ah, ¿Qué no, tú? A mí, Que no me lo haya dicho a mí Yo no. trabajando No, no, no 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 te lo yo dijo a ti directamente allí, sí. Pero tú eres el que Estaba sirviendo los shots okay, Y ella lo dijo tú, al aire Tú di, tú di Son cuatro, ¿verdad? Dilo, dilo Como si tú fueras el bartender ¿Cuántos son, papi? ¿Cuántos vasos? No, tienes que decir 10, Son oh, cuatro Son cuatro, ok Son así, cuatro vasos Así quisiera estar yo <laughs> Yo leo Mira yo, yo te sea, digo algo. Con la botella, Tú sabes, Cabrana, no, cabrón, así si me quedé yo, yo me quedé como que. Como que, yo, que, okay. que impactó y fue Roberto? Cabrón. Te palpitó, te palpitó. Párate, cabrón. párate, párate un momento. Tengo que ir doblado como cuando en la escuela. No puede, no puede, no puede. No, mira, muchacho, yo, honestamente, yo me la llevo para el baño. A mí no me importa que esté sudada, de verdad. Tú lo dices. No pa, me importa. hay doble shot, mami. Yo, no, yo... yo, yo, doble yo shot. A mí no me importa. Yo me la llevo para el baño, le escupo ese culo. Ah, María. Tú quieres estar en cuatro, pero abusar. A ver, no, no, no. A mí no me ven... ¿Cómo abusa? A, cómo abusa abusar? ¿Cómo, cómo, cómo abusa? A puño y todo. Ah, la ¿Cómo que por la costilla? ¿Cómo que por la costillita por la culo, tú quieres estar en, en cara, cuatro. ¿Tú quieres estar en cuatro? Que la pones que. que cuatro, cuando hombre. le empiezan a temblar así los muslos y dices agárrame, que me Agárrame, que rico. para Bambi, como Bambi recién nacido. ver María, qué rico oh, es oh, eso, oh, Dios oh, mío. Oye, tú sabes estoy que. Estoy buqueado con, yo, con esa yo no, sé si, yo no sé si. Con yo Bambi. Con, con hacer que se les pongan las piernas. Sí, si es eso, si no hago que se les pongan las piernas así, no estoy feliz. Estoy dando. María. El otro de chingue una hora. Ave María, qué rico son los polvos así. Largos. Largos y tendidos. Dale, una hora. Una hora, eso es riquísimo. Una hora. O sea, es baratao. ¿Te metiste Orrelo. una pepa negra? No me metí pepa negra. ¿Sin nada? Sin nada. Oye, me enseñaron. ¿Qué? ¿Una hora? Y, me enseñaron y, y un dije, caldito. ¿viste? Y no lo dije, yo lo dije. Un que... caldito. Sí. ¿Caldito si te potencia? No, me se llama caldo del amor. ¿Te, das, ¿Dónde? Te, da, ¿Un te, te lo juro. Un té? Te lo juro. No, no, no. Es un potecito así chiquitito. Sí. Como te, el chinito que, te que da delante. Te, te das un cantacito de, del caldito. Un trancazo, un trancazo. No, sí. Uh -huh. tan. Y te veo, ¿oíste? <laughs> te veo el martes. No. Se te va a parar hasta de, de ir a ¡No! Te levantaste el otro día. Lo probaste, lo probaste. No, no lo he probado, pero me lo dijo un señor de casi 80 años, papi. Ok, ok. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale, he sepa, ¿Cuánto me vale eso? eso? No sé. ¿20, 20 pesos? No sé, pero se los voy a conseguir para el próximo. Sí, oye, papi. Por pa favor, Patreon. que me gustaría hacerle no. aquí el episodio con el bicho para. No, parado. pero podemos hacer una competencia. ¿De pa... ¿A quién se le para primero? No, para Patreon, el caldito. El primero que se le baje, pierde. Cabrón, ¿eh? vamos a estar aquí, vamos a romper récord, vamos a romper récord de, de, de. Como Julián, cuando estuvo tre <laughs> tres días hablando en el programa. <laughs> Diablo. El cal caldito del amor se llama. Diablo, duro, 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 duro. Está bueno, bueno. Eso me dice el señor. Bueno, yo, yo me levanté asustado. Claro, si tú te metes eso, tú no, no, puedes, porque tú eres no, una yo no máquina sin nada. Yo me muero el corazón. Por eso. Me muero el corazón. Pues yo se lo, ahí está. Oye, en mi, en mi, Instagram yo lo dije. ¿sabes? no se, sé, no, no oyen. Y cogen vicio, eh, papi. Sí, sí claro, y después no claro, se le paró claro, si no usando es eso. Con eso te jodiste, no se te paró. Ah, como los esteroides. Sí, de cabrón, de ¿qué de consejo de... tú le das a esa gente que nos está mirando aquí y se meten cosas para chingar? Y después piensan que sin eso no pueden chingar. Dale un pep talk, ¿sabes? como que dile, papito, tú no necesitas esas cosas, ¿me entiendes? Mira, Pero en tus palabras. Mira, yo, yo siempre he dicho Sí, que, que, oye, eso es bueno usarlo. Claro. Está esta chamaca que lo que, por ejemplo, esa, esa cabrona, sí. Se merece que tú te metas una, pe, una pepa negra y le partas el toto. Claro, si estuviese soltero. De claro que, ah, no, 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 estamos hablando de Ah, gente como soltera. que, okay, sí, okay. Okay. No, no, no es contigo, Sí, 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 cabrón. Okay. Okay. O sea, es un consejo. No, no, claro. Estoy dando un consejo, ¿no? sí, sí, me diste un consejo, exacto, cabrón. Sí, perdóname. Yo soy loco. Mira, este, ¿qué este pasa? debe ser el episodio del perdón. He perdido perdón con cojones sí. este episodio. Pues, ¿qué pasa? Sí, <laughs> es, es bueno que para, para, para personas así, para mujeres así que son esas roncadera, cabrona. Sí. me te metes una pepita negra. Oye, lee las instrucciones. Lee las instrucciones, no te vayas a lo loco. Te lo estoy diciendo. Oye, te lo dice yo. Acuérdate que al principio, cuando yo empecé, yo me tuve que meter pepas, papi, porque yo era pendejito. Okay. ¿Me sí, cuando tú no habías nacido todavía, sí, cuando el bellaco no, Valentín no, no. no había nacido. Cuando el tío. bellaco estaba renaciendo, ¿sabes? Estaba, el monstruo. Se estaba creando es, el monstruo. Se es, es, estaba creando el monstruo, yo me metí mis pepitas negras, yeah, claro que sí, yeah. pero, hey, tú no necesitas eso, caballito. Tú no necesitas eso, todo eso está aquí. Una buena mamá de chocha, no importa Ay, ¿eh? Que no le, no le guste mamá de chocha después del jangueo porque, porque, porque la peste. No, 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 pero tú ah, no sirves. Ah, no, no, no. Tú no, no, no sirve. No, no, oye, tú no. Vas oye, a eso es lo que he escuchado, eso es lo que he escuchado por ahí, que dice Nacho después del jangeo, yo no me voy a una loca, papi, no estén buscando loca. Exacto. Es sencillo. No, y después esperan que le mamen el bicho a él. Cabrón. Ah, mira qué cojones. No, Venga, acá no, yo te pregunto algo. algo. Cabrón, cabrón, Ahora, mirando virando la cosa. A me ti, me mujeres, mujeres te lejos. han sí, dicho. Estaba lejos, estaba lejos. Cuando estás bella, sí? cuando estás bellaqueando con mujeres, alguna, a alguno de ustedes dos, una mujer le ha dicho como que no, yo no se lo mamo a todo el mundo. Como que dejándote saber que no te lo vamos a mamar a menos que sean este tuve... o algo así. ¿Me entiendes? No, yo tuve una cocodrila que me dijo: la primera vez yo no mamo a ti no te lo han dicho nunca. Pues vamos a ir la segunda. <laughs> sí, a mí exacto. Nunca, no, nunca me han dicho eso. Qué bueno. No, nunca qué me bueno, de verdad que sí. Porque okay. eso es una, una, una Cabrones, cabronería y una pendejería. Si me dicen eso yo me voy para el carajo. Claro. No porque, aunque te hablo claro, tú sabes por qué yo no me iría. Pero a ti no te lo maman siempre que tú chinga. So, ¿Tú prefieres que ya se quede callada y no te diga nada? En un tiempo específico no, pero ahora sí. Ahora te tienen que mamar el popo. Siempre. Sí, sí, sí. No, no. Yo, yo se lo pongo en la cara y qué vamos a hacer. <laughs> es, como, es como cuando los peleadores se, se cuadran. El primero, que sí, va, sí, el primero sí. que baje la mirada. Cabrón, el truco es <laughs> este. El, el bicho amigo Jiménez. Cabrón, el truco <laughs> es no, el, 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 en una pelea el primero que mira. tira es el que hace balance. Bicho amigo Jiménez. Cabrón. Anota este. <laughs> mira, anota este dato. Qué fácil. qué fácil. Anota este dato que este es el truco. El truco es tú empezar mamándole el crick. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Le amamantas el crick bam, bam, bam. Y entonces rico. vuelve, sube como que para besarla. Ajá. Y ahí mismo te sube, le pones las rodillas en las manos, como que para que esto. <laughs> Cabrón. Y te le sientas en el pecho con el bicho en la boca. <laughs> ¡Cabrón! No hay manera de... Ella tiene que obligar a Crucificar. Ella, ella te va a amar, ella está a okay, costa, okay. Ella te va, ella te va a Y si de verdad aquí? no quiere y te, y, y, y te, te muerde, muerde el bicho. Te muerde, eso fue lo que yo pensé. No, bueno, ella te va a decir no, no quiero. Y si ella dice no quiero, pues ahí tú te paras, no, coges tus cosas y me te vas. Abierto. No, no quiero, te vas así. Ok. <risa> <risa> Cheque, te veo el martes. No, pues mira, yo, yo de verdad yo no me iría porque este, honestamente a mí no me importa si me aman el bicho o no. sí tú lo que quieres es darle placer a la no, ella No, yo quiero, exactamente. Yo nací no para complacerte a ti. A ti, gordita. Uh, duro. Prietita, blanquita, chiquita, grande. Yo nací no para complacerte a ti mami. Si mm. estás solita, tira la bella con Valentín. No has pensado hacerlo OnlyFans? Bella... Como que. Yo te lo juro que lo he pensado, mano. La verdad. De verdad, te lo juro que lo he pensado. Pero no sé, mano. No es fácil. No es fácil. Yo siempre estoy chingando y yo no tengo tiempo para eso. Claro, pues yo estaba en una discoteca en el... Studio 54 en MGM Grand. Claro. Y se me pegó una asiática. Sí. Empezamos a bailar ah, ah. y ella me dice, tengo sed. Y yo le dije, ¿la barra está allí? <laughs> cabrón. Mira, sea, ¿Pero güey. una qué? Una asiática, una chinita de esas. Qué ricas son esas. En Las Vegas cabrón. hay muchas. Ah, ¿a ti te gusta una? Asa Akira. Ah, ¿Cómo, cómo? Asa, Asa, Akira. Asa Akira, tan rica. Tú sabes que, que vi, la, vi la escena esa, la encontré, la escena que tú dices. Doctor de... Osom, ¿la viste? Doctor Osom, Qué rico. Doctor Osom, ¿Cómo estuvo esa, esa pajita? Sí, estuvo bien, muchacho Oye, directo al grano, gordo. Sí, Lo único que tú necesitas. ¿Tú sabes qué debemos hacer para Patreon? ¿Qué debemos hacer Semanalmente, vivir? poner nuestro video porno favorito. Este, no, no puedes poner porno en Facebook. No, no, no. Decir. Ah, el título. Escribir, como que, ah, esta semana mi, mi no mejor sigue. casqueta es esta. Y también para mujeres porque nos siguen muchas mujeres Por también. Por eso, eh. claro. Yo veo, oye, y a veces yo me jalo casquetones bueno, pues con, con, el... con videos de dos mujeres. Pensé que iba a decir los tipos. Cabrón. ¿También? ¡Cabrón! ¡Uy, qué feo, cabrón! Oye, pero no, pero afeminado, tipo afeminado. Claro, vestido de, que de no mujer. Un machote. No, no, ¿Y cuál es el problema, hermano? Ah, uno no sabe. No, no Mira. No. Cabrón. Sí. Vi una escena el claro, otro día. Cual, viste. Estoy, estoy, estoy. En, encontré un canal que es Olvídate. Mm. ¿Cómo que olvídate? Cabroncísimo, tiene un montón de to, toda, cada semana tienen como tres videos de 14 minutos, no okay. cortitos, que son buenos. Y hay una escena que la mujer se va a casar y va, y va a la iglesia donde el cura. Y el cura le rompe el cubo. No, le dice, ah, rico, me, me, me quiero casar. Y el cura le dice: ¿y tú te quieres casar, tú sabes que tú Tú sabes que tú le fuiste infiel a tu novio. Porque él sabe, porque él estaba en el confesionario anterior. Claro, claro. Y ella, sí, pero que si esto. Y le dijo, Yo te voy a casar, pero ¿tú? te tienes que entregar a mí y ella, y ella después de todos los sermones después de, tú me vas a hacer esto y él dijo yo no te voy a hacer nada tú te vas a entregar a mí yo ok no, yo no te voy a hacer. eso es tu decisión si tú quieres casarse y, él, y, y el tipo se llama y el que se va a casar con ella se llama John y le dice John <laughs> nunca se va a enterar ¿verdad? nunca se va a enterar H, ese, y ese cura la ha cogido y le rompió el hielo como que parece que ese cura nunca había chichado claro se boca, supone se supone que no escupí de boca <laughs> la puso a lamber del culo Uy, de todo de todo uh, ese ese wow me tiene que decir cómo se llama esa escenita. Sí, no, te voy a decir el canal completo porque hay un montón porque de Porque tú sabes, a mí me gusta así, a mí me gusta así. Actuado. Uff, me encanta con... actuado así. Y actúan duro. Y más cuando la mujer está así como sumisa. Sí. Acho qué rico, es mandarte uñeta, ser el dueño tuyo. En ese website actúan. Claro, duro. Caro, no, duro, ¿no duro? te pasa que cuando tú te jalas un casquetón arrebatado, <laughs> ves las cosas diferentes. Como que, diferente? que ver ve los detalles. De cada cosa. No, no, no te pasa. No, no, no sé. He es que nunca he hecho raro. Aloy, aloy, John, aloy. Yo peñaco Valentín, Yo Valentín, aloy. Valentín. Y me ha dicho... Se lo a John, se Valentín. Un a John. Estábamos hablando de John, el esposo, El esposo de la cura, esa ahí. De la cura. ¿Verdad? Tengo una jaraquita ahí, tengo una jarakita. Tengo una jaraquita? Tengo una jaraquita que la puedo probar hoy. La puedo probar hoy. Ni huele, la bolsita ni huele. Ah, pues no, no. Ha hecho cabrón lo que te va. Pero es que quiero intentarlo. Sintética. No, Maricón, no, yo Maricón, yo no, me, me me hago esas cositas y. ¿Tú te vas a hacer con las dos manos? O sea, este, mm. tú eres ambidiestro. Eh, eh, eh. Sí, sí, sí. Eh, pero es por temporada. Un, no, no, una temporada con una mano, otra temporada con otra. Una tiene un trabajo y una tiene la otra. ¿Cuál? La izquierda me lo para de una manera. Yo no sé qué carajo es. ¿De verdad? La izquierda me lo para de una manera increíble. Ok. Increíble. A la derecha tengo un tornillo aquí, muchachos, que eso es recto para venirse. Ah, eso o sea, es al final sí, ya. Sí, esos cinco segunditos, esos sí cinco segunditos, uso Fíjate, la derecha. Yo al revés. De verdad. Al final uso la izquierda porque con la es derecha no estoy tirando para que... el WhatsApp. Yo no sé. Tirando cómo <laughs> que... Ah, bro, <laughs> Como que con la izquierda, como no es mi mano diestra, no puedo grabar y darles un bien, pero que no. O tiene como así. que algo, la izquierda tiene algo, una cosa bien cabrona. Sí, no, no. porque la izquierda tiene ese, esa curvatura que, que es así, ¿me entiendes? Que es como. No, 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 no. Yo no sé mover la izquierda bien. ¿Cómo nada. que? Cómo... Ah, porque el, el tuyo es así para allá, así como... No, no, no. Pero, abajo, pero, allá, pero, yo, pero digo, a, imagínate a imagínate que fuera para la derecha y tu mano está así. Se va a virar completamente y eso es un placer increíble. Wow. De verdad que tú no. eres bien detallado. Sígueme para más consejos y eso es lo que tú haces y eso es lo que tú haces cuando tú eres rebatado no 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 no, es, no. Yo claro lo esos son los detalles que tú ves o sea, que si cabrón te... los detalles que yo veo de, la, de las escenas de, 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 de la pasión que, si que usan veo... los ah, mira que si ah, yo te veo los ojos rojos si sí, del, porno, del porno si yo te veo los ojos rojos quiere decir que tú, tú vas para el casquete ya mismo <laughs> no porque yo yo, yo o sea, no esta me... noche no voy a hablar contigo cante cabrón porque voy a pensar en mi o ya se lo hizo de eso ¿sí? yo no lo le un uh, canto ahí de canto seco Canto de puerco está ah, comiendo dona, maricón <laughs> Es mi vida, es mi vida <laughs> Estaba comiéndome un cinamón. Un Se me cayó esto creepy green. No, Uy, porque yo lo porque que... Estaba lavando la boca y me cayó un poquito de pasta en de el pasta. pantalón. Yo lo, que es, yo lo que digo es de las, las escenas, las escenas no, 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 Y yo no me jalo casqueta siempre que fumo. Ok, pero vuelvo y te pregunto... Pero si yo fumo para dormir. Mira, ¿Cómo que... Eh, te vuelvo y te pregunto tú ¿Qué te refresco los tú detalles. Fue que me cayó pasta en el pantalón cuando me estaba lavando no, la no, boca. No, nunca me pasó <laughs> eso. <¿no? ríe> No porque carón si yo o sea, si tengo lecho en el pantalón, me lo cambio. Amiga. O tú te, tú te jalabas casquete en la escuela, en el break. En el carro, en el camino, de camino. ¿Has hecho eso en los trabajos? Cuando caminaba, cuando caminaba para el like, ¿Has hecho ahí? eso en el trabajo? Yo siempre he tenido Esa cosa jodiendo. A mí en me dieron casqueteando trabajo, los sí, trabajos. Yo me sacaba el bicho en el trabajo. No, yo me casqueteaba no, en ni... los trabajos. <laughs> Cabrón, ¿tú sabes lo que yo hacía? Ah, a ese nivel son las veía <laughs> la que Papi, yo me acuerdo, <laughs> yo me acuerdo de si en el trabajo, o sea, toda persona que me dio empleo. Me arriba puta! En el almacén, tú dices, en el almacén. En <laughs> 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 no, el baño, en el baño. Ajá, el baño. Bueno, el baño. Yo eh. estuve un tiempo vendiendo casa en, en Tampa, San Pete. Por allá. <laughs> y te y metían al baño y bautizabas el baño. <laughs> no, ant, ant, el día del cierre, que uno hace, uno hace el <laughs> final walkthrough, ¿verdad? Tú vas a la casa y la ves que esté todo bien antes de filmar. ¿Tú no, tú no ves las escenas porno de los real estate. Se las sí, muere sí, sí, real estate. Sí. Ay, qué ricas son, Ave María. Cabrón, la cuando... de Joya, ¿verdad? La de Joya era una. Joya hizo te... uno de, de real estate. Sí, Ave pero no María. de la página oficial, pero uno de ella. Sí, de rica. Ah, no sabía, no, no, no sabía, no sabía. Cabrón, cuando la gente iba a veía la casa y se iban, iba, yo le decía, pues, ya, pues dale, yo cierro aquí y te veo en la oficina para firmar. Y cuando se iban, me daba una cagada, cabrón. De siete pares cojones ah, en, eh, sí, en todas las casas que vendía. Cambiamos. Todas las casas que vendía. Cambiamos de casquete. Deja a cagar? Uy, dejaba una peste cabrona. Cabrón, qué carajo <laughs> te pasa así, cabrón? cabrón. Nosotros hablan de casquete y, ¿Y esta este hablando cabrón de, de mierda? Cagar, cabrón Wow. Y nunca, y nunca te tiraste una escena así, ¿sabes? Que tú fuiste el que, o sea, una muchacha y te la clavaste por venderle una casa. Coño, no, pero tenía una, tenía una que era Yoga, yoga Pants, yo le decía Yoga ¿Cómo? Pants. Uh. Yoga Pants. Tenía los pantalones de yoga. Siempre <laughs> te, todas las terminó comprando un apartamentito ahí. Súper nice. Me regaló <laughs> una tarjeta de, de Cheesecake Factory. Ya trabajaba en Cheesecake Factory de Tampa, el que está en el mall. Okay. Diablo, qué rica estaba esa muchacha. Y no pasó nada. No, no. Ya tenía su, su novio mexicanito. Allí. Ah, no. Y para ese tiempo tú también estabas eh, casado sí, también. Sí, yo estaba. Claro. ¿En serio? O sea, yo ¿En por la línea uno siempre... Los del señor. Claro. Pero anteriormente, en, en mi trabajo anterior, sí me, sa me sacaba el bicho para que me pajearan las muchachas y eso. ¡Cabrón! <risa> <risa> en el trabajo es que estaba la Pero gente. la obligaba. No, no, no. Yo me sacaba el Uy. bicho ¡Uy! Mira, así, así. Y decía, que ¿quién ey, viene primero? Ey, ey. Y entonces, Qué tú sabes rico. no, no, pero yo siempre... No, a todas las mujeres le gusta eso, pero a, pero a veces, aunque uno no lo piense y si uno se saca el bicho, a veces la mujer como que lo quiere agarrar, como que Pavel, como que curar. verdad? No, siempre no hagan eso, no hagan eso porque eso le pasó a Louis C.K. y mira, se le cayó toda la película, lo acusaron de algo. Hoy vi un video de un, de un peleador de MMA, mm -hmm. de, de Japón, de por allá, ganó una pelea, ¿verdad? Entonces, la primera vez que ganó el, el torneo... Entró una modelo con el trofeo y se tiraron una Cabrón. foto y él cogió la modelo así por, por la cintura, así para la foto. Lo arrestaron, lo. Esa, la, la pecera está haciendo ruido, perdón. Lo acusaron de sexual harassment de verdad sí entonces la próxima vez que ganó la modelo vino y él se fue corriendo y ellos ven para la foto y dicen, yo no voy a tirar mi foto con cojones no usted me cagó en la madre cojones. yo no voy a tirarme foto con carajo la misma modelo o... la misma modelo Vete el... claro. la misma no, modelo pero que no hace falta respeto cabrón Mira, el otro día hay que tener mucho cuidado un sí, pañito sí, tiene, tiene que... que tener cuidado con eso y también tiene que cuidar con tiene que tener cuidado con este tipo de mujeres que el otro día estaba escuchando porque está ahí en esa pecera si el pescado no está ahí eh no está bien. Es que estaban ahí a dos muchachos Estaban hablando de que este conocido rapero, sí. eh, que no va a mencionar su nombre, tenía el bicho grande. ¿Cuán conocido? Pero le, le, decían, le decían dos losetas, le dicen dos losetas de cariño. Porque 24 de cuatro Hablo, cabrón. <laughs> y eso dicen no, ellos. Obviamente, 20... es obviamente, obviamente es embuste obviamente. Obviamente, ese cabrón no sabe matar. Por entonces estábamos. Está... Estaban hablando de que diálogo que es esto. Y una dijo, ah, sí, qué rico, para que me den la cara con él. El... ¿Qué cara, fue? Con es un eso? bicho de 24 puñetas, te raja la cabeza. ¡Cabrón! <laughs> la cabrona, <risa> ¿Qué? Una <qué, risa> <¿Qué, risa> su le hace así. Le, le, le da la vuelta a la cabeza completa. La Un chichón, cabrón. ¿Qué te pasó? Nada, me dieron con el bicho con la cara. Cabrón. Tú eres loca, eh. Pero, maricón, eso es lo que le gusta. Le gusta ¿Le gusta el sodomasoquismo como el muchacho? ¿A ti te gusta eso de Roel? No hay nada más, no hay mejor feeling que tú tener una mujer agarrada así por el, como una cadena, collar de esos de perro así, ella rodillito, así parado, Ay, así Dios encima Dios. de ella, con el bicho así. ¡Qué machista eres! Ah, ¡Ay, Dios por Dios, Dios. mega! Ah, digo, cariño. yo lo digo porque eso es lo que van a decirle en los comentarios o sea, también, las mujeres. no te o sea, también, también que, que tú, tú eres la... sumiso, cabrón. Yo no, yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo no, que, que muchas más Tú tienes carga, tú eres sumiso. Que, eres sumiso, que a ti te lo hacen a ti, ya sí, no... se lo hacen, se lo hacen, se lo hacen. Cabrón, ¿qué sí. te Oye, pasa? Lo yo soy conservador. Lo arrodillan, ¿Con le ponen la, la cadera y lo mean así. Te mean, cabrón. ¡Uy! Gana, por favor, ella, por favor señora, no me mees. No me mees, señora. <laughs> no, no. Él, él haciendo así para los lados y él le mete un bofetón. ¡Mírame, cumpla! ¡Mírame! Lo sale así para arriba de la cadena como un perro. ¡Mere, gato de Marga, tue, cabrón! <laughs> ya está, mega, pues eso tiene que ser bien rico. Yo te apuesto que yo dije ¿A eso. ¿A ti también aún? ¿Eh? No, 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 no no. ¿En la cara tú dices Ajá. Iba, ah, cada rato, por eso, por eso tienen los ojos así todos. ya se me está curando. <laughs> Muchachos, muchacho, tiene un bicho en el ojo. <laughs> a este le salió papi, hernia, lleva par de meses, oíste, lleva par de meses con el ojo así. Llevo como. La hernia en el ojo le salió tarda, la mía. Se tarda 14 días en irse eh. ya. Ah, pues ya la, la semana que viene. Sí, la semana, la semana que viene horrible. Horrible. Se me ha bajado bastante. ¿Pero por qué fue, papi? Un no, el suelo. Eh, yo lo estudié, lo busqué en YouTube y según uh -huh. eso, que el ojo tiene glándulas en las pestañas de grasa y cuando Ajá. se tapan. Y se le pasa mucho a los bebés. sí cuando se tapan, pues mm. se de esto. Okay. Aparentemente no, no me estaba infección. limpiando los ojos bien. Aparentemente eso Ahora estoy Mira este A cada rato Limpiándome los ojos Aparentemente A lo mejor es que Te restregabas también Mucho así en el ojo y... Sí Aparentemente Aparentemente Pero no Este Me ha meado Me ha meado me Este Te ha meado cabrón Pero no la cara Tú sabes porque Uno empieza poquito a poquito uh -huh. Me meado los pies Me meado las rodillas Uno va subiendo poco a poco Ah pero ahí yo me hago sí, pies todavía. Y esto y pie Ah pero tú dices y... la bañera Bañándose sí, 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 Jugando ah, Sí, sí, sí jugando sí, ah, sí, ah, claro. Yo me hago con cojones muchachos ah. Sí Yo la he meado también Yo me hago sí. mucho no, sí. pero yo digo ahí en el acto, ¿sabes? Cabrón, algo... es que yo no, yo, no, yo no sé cómo la gente hace eso, porque meales es una cosa que, que toma un poco de trabajo. Sí. Okay. Entonces ¿tú estás, tú estás chingando. Bueno, si no tienen cara. Y ella te dice, Míame, míame, y tú, pues, dame un break. No, eh, no hable, no hable. Ajá, sí, así. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pujando no, bien cabrón no, Para que no, la fiesta. Cabrón, A mí me no. sale rápido No pero este Hablando de eso Esos chorros así O sea Los squirt Eso a mí nunca me ha pasado, Humano Ah churro Pues mira A mí sí Estoy loco Que me, que me decen ese chorro En la cara muchacho Tragarme, Yo me lo voy a tragar Y todo Que se Cuando joda Cuando te pase Este es mi consejo para ti Cuando te pase Qué Rico no pare, no pare lo que estás haciendo. No voy a parar, no voy a parar. Porque cuando te, Si tú no estás esperando cuando no pasa, tú paras porque no o sabes como no dice como que 10 puñetas puñeta. No pares, no, 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 no. pares. Tú sigues metiendo, metiendo. Que, no voy ¡Ah! a parar, no voy a parar. <coughs> Qué rico. O sea, Mira voy... esta camisa, oye, la gente de, de Cotorra que hace las camisas perfectas para las para la Squirt. <laughs> que uno se pone, esta camisa es impermeable y uno se puede poner el hoodie para que no le caiga en la rama. Le ropa. falta la telita de aquí. Ah, exacto, lo de aquí, lo da, de Dari Yankee, que de sí, Dari Yankee. Pues mira muchachos, pues qué, vámonos, vamos para el carajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, episodio 84, bienvenidos al episodio 84, lo hicimos hoy al revés, gracias por todo, gracias por <risa> nada. <risa> <risa> Roberto, no, oye, carrer. gracias muchachos, gracias por la invitación nuevamente, claro sí Espero que les guste y ya tú sabes, esas gorditas y esas... Saluda al manager tuyo que estuvimos en taco por ahí, La día. la persona, eh, oye, me pagó dos froces, tengo que pagarle ahora dos cuando, cuando yo vuelva. Cuando yo me voy mañana, pero cuando yo vuelva. Ah, pero él me dijo que tú pagaste los Uber Cuadraron. Ah, es verdad, cabrón, se me olvidado. <laughs> Cuadraron. Buenas noches, buenas noches. <laughs> <esa. ríe> Roberto Cacro en Instagram, el Cuido Podcast en Instagram, <laughs> Facebook, en todas las plataformas de podcast. Síganos. Vamos para Patreon. Cuando arranque la página, hacemos un anuncio en Instagram. Nos la pueden seguir. Está bien, bellaca. Si nos quieren pa apoyar Patreon sucio. en Patreon, nos apoyan en Patreon. Si no, nos siguen apoyando aquí. Con que ustedes se suscriban. Es más, con que ustedes compartan el cuido. Porque hay mucha gente que dice: No sabía de ustedes y ahora estoy juqueado. El mayor reclutador del cuido es Denny Crespo. Sí. Denny Crespo o yo creo que es Denny Denny o Danny Crespo ese cabrón está matriculando medio mundo duro así que sea Muy agradecido por eso oye digo. sea como el señor Crespo <coughs> hay que parar, no sea no un huele bicho nos no sea un huele bicho no sea, huele bicho, ¿me sea como el señor Crespo y matricula a los demás claro que sí oye también a Underscore también a Underscore en Instagram y en Twitter eh, y estoy buscando ligas en MLBD Shows si alguien yo creo que hay un par de gente de los que nos, de los que nos escuchan que tienen, no, que, lleva tienen ahí, lleva ahí? que tienen el PSN y me añadieron, pero casi nunca estamos conectados. Escríbanme por Instagram para cuadrar un día para jugar y jugamos claro, un amistoso. Claro. Este, lo mío ya, es el FIFA, no puedo decir <coughs> lo mismo que lo mío es el FIFA. Sí, FIFA también está bueno, pero el FIFA me lo voy a comprar cuando cuando tenga el PlayStation, el PlayStation 5, si en algún momento lo tengo. Mira, bueno, di, di tus redes. Bellaco Valentín uh -huh. en Instagram, es lo único que tengo. Bellaco Valentín, suficiente. Y nuevamente gracias, los quiero. Los queremos todos. Oye, para diciembre, para navidad, la camisa de Den de la que Bicia, no de la Ken Chula. Estamos arriba, puñeta. O sea, o sea. Draw.